Para Kumaro Peña y Ana Isabel Acosta, la familia que han formado con sus hijos Grecia, Sara, Vanessa y Alexis es su más importante logro. Para celebrar este Día de la Familia, acudieron desde muy temprano al Bosque Zoológico de Mexicali. Pues la familia es lo más importante que hay en la vida, los hijos. Por eso tiene que venir uno a convivir aquí con la gente y es muy importante eso. Muy bien, estamos preparando carne asada, chuletas, calabacitas, chilitos con relleno de quesito y esta en sodita y como estoy a dieta, ¿verdad? Y nomás. Comentaron que le inculcan a sus hijos la importancia de la educación y el empeño que se debe poner en todo para salir adelante en la vida. Ese domingo el Bosque Zoológico de la ciudad registró una buena entrada de visitantes, ya que por ser el Día de la Familia no se cobró el ingreso, al igual que en otros parques como el Juventud 2000 y el Vicente Guerrero. Yo pienso que la familia es muy importante porque me da cariño, amor, amistad y pues muchas cosas. Pues me da mucho cariño y pues todo, me da todo. Es pues importante para que estemos en armonía con todos ahorita. La familia es algo muy importante en cuestión de principios y inculcarle a los hijos siempre la unión, la convivencia. Familias completas aprovecharon los asadores para preparar carne, pollo o hamburguesas, o bien llevaron comida preparada como ceviche o tortas. La idea era pasar un día agradable en familia. Los niños disfrutaron de los juegos como columpios y resbaladillas. Noticieros Televisa, Ernesto Marín y Alicia López Yáñez.